Buena gente, ¿esto se ve o me hace, me hace lo mismo de siempre? No, sí, se ve, se ve. Buena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esa tarde? Tarde de martes. Por desgracia, ayer no pudimos tener directo por cosas de técnicas y demás. No podemos estar siempre que nos gustaría, por desgracia. Pero hoy sí, vamos a darle otro ratico a Tobu, a ver qué. Qué puzzle majo tenemos hoy. Seguimos con lo del reloj del tiempo y tal, que terminamos con los piratillas, muy graciosos ellos. Y esta llave nos hace falta. ¿Cómo conseguimos? Pues veremos, veremos. Pero nos hace falta esa llave. Supongo que habrá que moverse en el tiempo. Porque aquí nos acercamos simplemente para meterla. Esto es solo para ir para meterla y ahora mismo no tenemos. Podemos mover, a ver, el relojillo, a ver si efectivamente funciona algo. ¿No? No, pues para atrás. Algo será. Si no es un lado es otro. Buenas, Elías. Pues lo siento mucho. Yo. Ah, aquí está el huevito, pero está chico, claro. Lo siento que no te dé opción a ponerlo en calidad más bajita. A ver, esto aquí nos hacemos una leche. La verdad es que es un. Es una mierda que estoy sin unos de opciones. Porque claro, yo quiero subirlo a buena calidad para que se vea chachi, pero claro, si no te viene bien. Sí, es Twitch, es Twitch. Que debería dejar. A ver, si YouTube puede, ¿por qué no va a poder Twitch? Es que no lo entiendo. Vamos a cotillear por ahí, por allí. A ver qué tenemos. Esto ya estaba hecho. No deberíamos de tener ninguna cosa pendiente por aquí. Entonces, pues nada, que aproveche y muchas gracias por pasarte. A ver aquí. Esto fue donde cascamos eso. Este señor, pues, es el pesado este que dice que pasó esto. Y ya está, no es más nada. Cargar la chicharra. Uy. Nos ha chivado un poquito una cosa porque yo no sé, ni me he fijado en la chicharrita. Pero bueno, vamos a mover esto. Y vamos a buscar la chicharra para ver si la cargamos. Espérate, ¿esta es la chicharrita? Que sí, que decía que estaba baja de batería. Pero necesitábamos. Eso es desde el principio lo que estábamos haciendo. Porque no lo pone ahora como nuevo. Necesitamos la llave. Supongo. Para eso. Batería baja, batería baja. No quiere ninguna cosita extra con la interactuar. Algo que nos quedara por aquí. Pero claro, sale el pajarito. Espérate, ¿tengo algo en la bolsa? Tengo algo en la bolsa. Esto tiene que valer para algo. Claro, no quiere decir que aquí haya algo todavía que aprovechar. Yo creo que aquí no hay nada. Tampoco, ni para interactuar, ni charlar, nada. Aquí no hay nada. Pues nada, vámonos.
Mira, señora, rapidico. No. Vamos a ir, a ver, al futuro, donde está el huevito ya, ahí va, crecido, y a lo mejor ¿le podemos cambiar la llave por el medallón? Sí, vale. Es que no me he acordado del medallón. ¿Qué me está contando? Se ha convertido en el rapero. Es la leche. Qué gracioso. Pues ahora sí, ya tenemos la llave. Esperemos que aquí esté la batería o lo que sea que haga falta. Se la ha tragado. Café, la batería es café. Ya decía yo, digo, aquí hay un dibujo de una taza. Lo daremos por bueno. Ala, espero que le guste. Sí, sí que le gusta. Ala, de paseo. Madre mía, el subidón. Vale, ya hemos salido a esta parte, que no era necesaria para lo que nos ocupaba, solo que nos habíamos caído dentro. Y aquí están, ay, el señor este que nos huye. Y aquí le están haciendo aquí un... ¿qué es? No sé, es extraño y un poco siniestro. Me puedo montar por aquí. No quiere, ¿por qué? Vamos a hablar. Yo mucho miedo. Yo ver pesadilla con gran criatura enfadada. Yo he asustado mucho. Quería morderme. Yo quiero dormir, pero yo no poder de relajarme. Vale. Este es el coleccionable. Y por aquí tiene que haber algo que le ha dado mucho miedo. Derretir el hielo, llegar a la planta baja. Tranquilizar al mamut. ¿Está tachado? ¿No lo tranquiliza todavía? ¿O es con la musiquilla? Se ha tranquilizado. Se ha tranquilizado con la musiquita. Madre mía. Vale. Eso ha sido más fácil de lo que esperaba. No te caigas. No te caigas. Me hace gracia con lo chiquita que es. Pero es la que puede subirse. A ver, que el otro es un poco más grande, pero tiene también las patitas cortas. Venga, que hemos venido por esto, que sí que lo he visto desde abajo. Que estaba ahí y seguro que nos hace falta para algo. Seguro. Señora, ¿no se puede bajar así en plan del tirón para abajo? Rapidito. No parece que haya nada más aquí de todas maneras para toquetear, que es solo subir para eso. Si escucháis algo de ronquido de fondo, es mi perrete. Que está sopísima. Vale. Y por aquí hay... esto simplemente... esto parece alguna cosa de... de tributo de incienso, de algo para encender, pero creo que todavía no podemos. Así que bueno, vamos para la derecha. También el señor con el que tenemos que hablar se ha ido para este lado. Aquí está, asustado, perdido. Mira una cabrita. Oveja. Conejo. Cosa. Sigue huyendo. En algún momento digo yo que parará. Otro coleccionable.
Algunos nos hemos dejado por ahí, pero creo que muchos no. Ah, que podemos hacer algo con el bicho. Sí, lo cojo. Y también me puedo llevar esto. Ah, me lo llevo. Portico. No, no sé todavía para qué vale, así que lo voy a soltar. A ver, transformo, echarlo. Disculpa, ¿podrías echarme una mano para bajar? Me encantaría ayudarte, pero no tengo el mango de la manivela. Vale, pero yo sí. Toma. La cuestión es... Nos tenemos que llevar esto seguro. Y ponerlo aquí barato. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero eso casa ahí perfectamente. El tema es que tanto la oveja como el rabanillo este están aquí. Pero el zorrito este es raro o no. ¿Por qué no me sale para...? No, no es para ponerlo aquí. ¿Por qué? Oh. Pues no tengo ni idea. Ah, tendré que darle aquí a los cachismes esto, pero ahora no puedo soltar la bajita. Solo tiene ahora mismo una zona para poder soltarla, que es aquí. Así que vamos a investigar primero. La cosa no puede ser tan fácil. No me puedo bajar, sí. ¿Qué ha sido eso? Ah, vale. Ah, vale. No podía pasar por esto. Vale. Vale. Yo qué sé, así mismo. Vente para acá y te transformo. Supongo que haciendo el mecanismo que quiera que sea, que ahora sí puedo pasar, claro. Ahí va. Espérate. Por seguridad debería de... No. ¿Qué ha pasado? Vale. Le han reiniciado todo. Porque supongo que eso, que la oveja se escapa o alguna cosa de esa, no sé. Pero si no, me da tiempo a llegar aquí, pues. Ahí. ¿Y este? Por ahora, pues también lo voy a dejar subir. Aunque va a ser todo esto un poco más complicado de lo que creo. Vamos a mirar por aquí la chuletilla. Derretir el hielo, llegar a la planta baja. Sí, sí, en eso estamos. En llegar a... Ah, la colección, era lo que me marcaba. Podemos cotillear algo más por aquí abajo.
Porque supongo que la debería meter primero el zorrete, entonces ya después la oveja y la eso, que no tengo tan, no tengo prisa ninguna. Y voy a tener que cruzar. Pero no lo puedo sacar si no levanto otra vez. Pero de tal manera no sé cómo voy a. Porque si me pudiera llevar unos bichitos de estos, le metía yo fuego a aquello. Espérate, ¿se abre aquí? La oveja no se mueve ahora. Ahora que no está el rabanillo ese ahí. No, lo único que hace es interactuar, pero no. Me la llevo. Voy a marear aquí al amigo. ¿La antorcha esta la puedo coger? Sí, no me había dado cuenta. Pues ya está. Vámonos. Vamos a meterle fuego al hielo. Oh, siento mucho por esta gente que tienen ahí el espiritual que rezarle. A ver si es simplemente de meterle fuego a esto y ya está. Pues lo ha tirado, pues será eso. Pues ya está, ya le he metido fuego. Hay que meterle caña a esto. Ah, vale. Había que meterle caña al fuego. Ay, que se va volando. La hemos cagado. Tranquilicos, que no se me estrese a mí el mamut. Y ahora a buscar dónde ha ido volando el bicho este. Ah, está aquí. ¡Hala! Me lo llevo. Y le da igual, se deja. A ver, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué ahora la he metido? ¿Por qué? ¿Es por qué? Qué poca vergüenza. De oveja. Ah, vale. Se la come. Maldición. Si la pongo donde no es. A ver. Que me ha parecido un poco cutre eso de que no se active el tema hasta que no están los tres, aunque esté la oveja al lado del otro. ¿Se la come si está a esa distancia? Está poniendo morritos. A ver, sí, no vale.
A ver, dos cosas a la vez no puedo llevar. Y lo más fácil es mover la oveja. Así que lo que tenía que haber hecho era subirla. Se la suelto. Esto va a ser un pelín complicado, me lo parece a mí. No me da tiempo, ¿no? No me da tiempo, no. No se mueve. No, una vez que ya lo dejo sola, ya. Se acabó. Y da igual donde la ponga. Espérate, ¿y si abro esto? No, y no creo que lo pueda poner. A ver. Es que no estoy jugando con los barrotes. No estoy jugando con los barrotes, pero tampoco es buena idea. Porque, claro, la cosa es que en cuanto abra el barrote, a ver. Vamos a seguir probando. No, no, aquí no se puede poner nada. La oveja la podemos soltar donde le dé la gana, aunque no sea ahí donde le toque. Ahora puedo poner aquí el nabo tranquilamente, que la oveja no se lo va a comer, porque no puede. La cuestión es... Ahora los tengo que cambiar de sitio aquí, obviamente. Pero para eso tengo que levantar los barrotes. Exacto. Se pocha en cuanto levanto los barrotes, se pocha.
Está claro que la única que podemos mover ahora mismo de aquí es la oveja. O cómo se llama el bicho este. Nada, aquí abajo no me deja soltarlo de ninguna manera, pero puedo llevarlo en la mano y darle a los cacharros. No, puedo darle a los cacharros. Vale. Creo que... Porque es que es eso. Porque moverlo sin... No puedo. Ponerla aquí. Pero que va. No vale. No, porque ahora traigo una cosa o la otra y me fastidia. Así que no. Póngale más para allá y así no me fastidia. Y ahí va. Ahora estos dos los puedo poner ahí tranquilamente. Siempre y cuando no abra ese. Pero claro. No puedo abrir el... Uf. Es que no me da. Para bajarla. Para subirla. Hijo de la... De verdad, ¿eh? Pero claro, ahora no importa la distancia que esté, no puedo bajar el barrote sin que se estampe la esto. Y si pongo el zorro, lobo, pájaro, cosa en monociclo,
No puedo pasar a coger lo otro. Vamos a probar cosas. No, no voy a probar cosas. Voy a probar cosas. Déjame probar cosas. Antes de chillar, a ver si eso. Quiero probar unas cositas. Pero claro, es que no sé hasta dónde están las posibilidades. He visto que el espacio no hace nada, pero a lo mejor si hay algo más que espacio. ¿Qué va? Nah. Están vendidísimos. Y es que la oveja se la zampa. Como me lleve el zorro solo, la oveja se lo zampa. Es que no queda otra, tiene que empezar la oveja. La cuestión es cómo lo movemos después para que no, bueno, pocharla e ir avanzando. Y esta barra no sé para qué vale, realmente, la verdad. Y ahora en cuanto... A ver... Es que lo suyo sería poder mover... La barrita sin necesidad de andar soltando cosas. Porque es que dices tú, bueno, sí, ahora puedo mover la barrita, pero ¿para qué? Esta no la puedo mover. Esta no sé para qué sirve. Porque allí no hay nada, ahora mismo no hay nada y no puedo soltar nada. Y esta tampoco me sirve ahora nada. Porque no hay nada aquí. Y si quito esta, no me da tiempo a subirme cuando ya la oveja... ¡Ah! Venga, vale, scalping.
En serio, no caigo. Y me da mucho coraje. Porque no es complicado. Es complicadito, pero no debería de ser tan complicado. Y no me deja soltar nada en este lado de tal manera. Reiníciala. Reiniciar es easy. Ah, pues no. Es más fácil, vale. Hubiera sido más fácil bajar la barra y ya está. Ahora. Oveja salvaje. Claro, eso está clarísimo. Lo pone en el primer hueco. No, en el primero de ahí. Bueno, pues lo ponemos donde el rabanillo. Cogemos al lobo. Y verás tú, ahora va a hacer algo que yo no tenía ni idea de que pasaba. Porque esto es suicidio. Claro, lobo. Coge la oveja. Ah, vale. Vale. Y me la meto en un bolsillo. O te la metes. Vale. Que si la coges del tirón, si lo coges del... ¡Ah! Soy tonta. Si lo coges del tirón no tienes problema. Y yo, claro, ahí en plan dejándolo a... Si la dejo... Es que, claro, para mí, en cuanto la sueltes, se lo comes. Claro, y a la suerte coges la otra. Antes de que se la coma, no me deja. Sí, sí me deja. Yo pensaba que no me iba a dejar. Que en cuanto la pusiera, se le va a comer. Entonces, sí, esto es súper... Así, sí. Porque ahora... Bueno, no, no tenía que haber cogido... Bueno, sí, no importa. Lo cojo, lo suelto y ahora ya cierro. Tengo que cerrar antes de meter la valla. No consigo si sabe para qué vale la tercera barra. Tiene que cerrarlo, a ver. Tengo que cerrarlo, sí, pero... Pero de todas maneras tengo... En cuanto suelte la oveja se la va a comer rabanillo. No, porque lo vas a coger antes. La... Vale. Entonces, como haces el cambio arriba, pues ya no se come nada. Es que, claro, no había contado con eso porque soy medio tonta. Mira que he probado variedades, pero esta no. Y ya está, lo bueno va, cierra y. Sí, 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 eso ya era obvio. Una vez que ya tiene, juega con esa posibilidad, que si no juego con esa posibilidad, pues. Me fastidia todo. Es el tema. Que... Espérate, esto va arriba, ¿no? Ya te equivoqué, ¿no? Estaba pensando, digo. Me voy a equivocar de barra. Pues eso. Que no, no era tan complicado. Era simplemente eso. Que puedes ir cambiándolo sin que se salte del tirón la animación de comérselo. Bueno, pues ya tenemos esto y se abre la dichosa puerta. Y seguimos persiguiendo al señor este. Y ella está feliz. Señora, no se ría tanto. Es que llevo un rato dándole vueltas a esto. A ver, ¿a dónde corres ahora? Yo no sé por qué tanto miedo, la verdad. Y chicos... Bueno, a ver qué pasa ahora. ¿Qué le pasa? Recuerdo que cuando eras pequeña empezaron a suceder cosas extrañas. Vaya por ti. Algo cayó del cielo.
Ah, por eso le damos miedo. Entonces los mecanismos empezaron a propagarse y a ocupar nuestra tierra. ¿Esto qué es? Ah, para saltar arriba. Porque supongo que tengo que hacerlo de forma que no me dé una pala. O algo así, supongo, supongo. Ahí va, así. ¿Qué más hay por aquí? Esto no hace, no dice nada ni hace nada. A ver, bájate. Que no hace nada ahí, nada de nada. ¿Qué es esto? No está fuerte. No pasa nada. Hay un señor fuerte dentro de ti. Bueno, robot. Y ahora lo podemos poner aquí. Y así si subimos y le damos a esto. No, tú no puedes. Ya. Que sí, que no puedes. Ya lo sé, cambia. Ahora sí. Vale, hemos cambiado esto. ¿Para qué? Eso quiere decir que este también lo podíamos haber cambiado. Barquito. Barquito, zorrito. Faltará otro dibujito por ahí. Son todos los que hay. Están todos los que son. Vale. Y como no está el zorrito, pues supongo que es el barquito. Ahí va, este también lo podemos dar y no lo habíamos dado porque nos habíamos metido del tirón. Y el zorrito. Y este. Sí, me puedo subir. Pero a partir de aquí. ¿Cómo? Abrir la puerta congelada, no me digas. Ah, es que también tenemos el coleccionable. Es como si pudiéramos poner el pinchito. O sea, este pinchito. Sí. Se supone que lo podemos poner, pero nos haría falta por lo menos dos pinchitos, ¿no? Para ir cambiando. A ver. No llega. Pues se supone que lo podemos poner los huequitos, pero. ¡Ah! Nos hace falta otro, efectivamente. Voy a dejar este donde estaba. Y vamos a buscar otro. Baje leches. Ah, esto es para subir, no para bajar. Para bajar los tenemos, solo tenemos que hacer que nos dé la pala y eso es bastante fácil. Pero, ¿cómo vamos a hacer que no, que se caiga el cacharro este? Sí. Ah, y tenemos que cambiarlo por el último dibujo. Ya sabía, digo, aquí falta, aquí falta. Y ahora otra vez a coger el puntico a las palas.
Ahí va. No, no, ahí no, ahí no. No, ya le da. Aquí, aquí. Ahí va. Vale, y ahora sacamos el pinchito. Nos subimos. Y podemos cogerla abajo. Sí, vale. Porque digo, yo no he visto ningún otro. No vamos a tener que hacer el apaño con dos. Pero esta niña es un mono. Bueno, por lo menos para algunas cosas. Ahí va. Y ya la podemos mover. Y tenemos que poner el cielo, que supongo que saltará solo así. Ahora salta de tiros para acá, gente, que está haciendo yo toda la pesca. Va a ser que no. En estos aspectos es un poco lento, la verdad. Porque... pues eso. Ah, ya, ya, ya no hace falta sacarlo. Tardamos, echamos aquí un ratico, tontamente. Vamos para acá. Gente, si ya dame un momentico. Vuelvo en un segundo. Perdón, ya estoy por aquí. Ay, que necesitaba ir a por el vasico de agua, me lo había dejado. A ver, continuar, continuar. ¿Por dónde vamos? Sí, a por esa puerta. Ya. Te encontré. Ah, ¿qué quiero? Déjame en paz. Oh, no tengas miedo, soy yo, la chica. La chica. Es la única chica de todo el universo. Fiu, creía que eres un tipo malo que quería hacerme daño. No te preocupes, solo vengo a por tu pieza del tótem. ¿Podrías dármela? Ah, claro. Después de todo lo que has hecho, ya te lo merece. Pues ya estaría. Llévatela. ¿Nos faltaba alguna más? No. Uy, esto está pochísimo. Me hace gracia que sea nuestro planeta, el planeta de la muchacha esta, el único que está pochísimo. Los demás está bien. La chica ha conseguido todas las piezas perdidas del tótem, pero tendrá que darse prisa si quiere detener el caos. El caos. El tema caos, después de lo de Stranger of Paradise. No sé si os habéis enterado de todo el tema, pero vaya tela. El gameplay estará... ¡Pero bueno! Que me ha pochado también la nave. Pero qué barbaridad. Pero que viene tanta violencia. ¿Qué estás haciendo? ¡Márchate! Si no lo haces, tendrás que enfrentarte al poder del sonido. Parece que le importa una leche.
¿Cuál es el poder del sonido? Necesito una radio para crear un sonido. Necesito un amplificador para que suene alto. Y un cable para conectarlo todo. Conseguir una antena parabólica para centrar el sonido también sería buena idea. Tengo ahí la puerta. Una chavalería. Y eso que estaba el día pocho. Bueno, espero que nos moleste mucho. Y a ver de dónde saco yo las piezas que me faltan. Parece que podemos ir por aquí, por al lado. También podemos entrar por aquí. Está todo... Sí, nos podemos colar por aquí. A ver dónde lleva. Y a ver si encontramos prontito las piezas. Porque me da mucha cosa que esté ahí pegando porrazo. Pues aquí está la radio. Pero obviamente aquí hay que hacer alguna cosa. Y lo primero va a ser probar palancas. Aquí esto se llena. Muy bien. Y podemos cogerlo. Muy bien. Y podemos soltarlo, yo que sé, aquí. Y coger la leche esta. Y ponerla aquí. Supongo, yo que sé. Porque en realidad lo podemos poner en todas partes de... Y le damos aquí, pero supongo que no funcionará porque no sería tan simple. O sí, yo que sé. Porque no sé qué estoy haciendo. Y esto coge y... No, necesitamos más. Pero en realidad no sé para qué pasar esto para allá. Porque este supongo que no vale aquí. O sí. Sí, se adapta. Pero no es suficiente. Obviamente. A ver. Pero hay que pasarlo por el cacharro este. Bueno, pues cogemos el chiquito y lo llenamos dos veces, digo yo. ¿Qué servirá? Es más que un puzzle, es un paseo, chiquillo. Madre mía. Vale. Y entonces le doy. Pero claro, es solo la mitad. Así que lo volvemos a llenar.
Madre mía, de verdad. Y ya lo tenemos lleno. Pasado por el... esto rojo. Que no sé lo que hace. Y ahora... ¿funcionaría? Espero. Ah, no. No, ¿por qué? Porque ha hecho lo contrario. Aquí me ha dejado todo loca. Te había quedado un poquito. Pero no lo entiendo. No, esto es simplemente los elementos que necesitamos. Mejor hay que pasarlo cuatro veces por... no sé, es que pone cuatro. Vamos a ver. No tengo ni idea. Que la primera vez ha funcionado, pero a media. Pero las otras veces ya no. Y así no... bueno, no, porque estaba vacío. ¿Lo voy a coger? No, no lo cojo. Vale. Si está vacío, no lo cojo. Un, dos, tres, cuatro, cuatro rayas. Pero te lo pruebo ahora. ¿Y por qué tiene cuatro rayas? Si lo hemos pasado de... no sé. Ay, sea lo que sea, funciona. Supongo. Porque aquí ya no. Ya no está. Hemos perdido el globo. Madre mía. Espérate. Voy a cambiar. Que creo que la niña va más ligero. Yo qué sé, con las animaciones y las tonterías luchan todo el día. ¿Dónde le he echado ahora el globo? Este sigue dando ahí por raro. A ver, por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Necesitamos eso. Vente para acá. Y vamos a ir toqueteando y mirando. Ah, mira, aquí también teníamos algo para toquetear y mirar. No. A ver. Supongo que tenemos que... pero habrá que activarlo antes o algo. ¿Y esto qué leche es? Cangrejo gigantesco.
funciona. Quizá el cacharro ese que está haciendo todo el ruido. Vale. Eso es decir, digo, cambio esto aquí o allí y parece que le da igual al cachisme. ¿Cómo va a ser eso? Vale, aquí, 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 aquí. Y aquí nos pasa lo mismo. Este va a este. Vale, este aquí. Este, hemos dicho que puedo ir para allá, pero por aquí no se ve que empieza con ninguno. Este sí, se puede variar. Y tiene postura esta, que no llega. Tontería. Y postura esta. Espérate. ¿Y la de antes? Ah, no, claro, la de antes no. No llega, no llega a nada. Pues entonces no vale. No vale. Este si cambia. Ahí va. Pues no era ese el objetivo. Este sí es el objetivo. Vale. Perfecto. Muy bien. Y ahora tengo que hacer ahí algo con estas cosas. A ver, ¿me dais algún consejito por ahí abajo? Pues supone que tengo que montar aquí un dibujo. Pero necesito algo de referencia, ¿no? Venga, vamos. Nada. Nada. No tengo ni idea. ¿Y tú? ¿Cómo encajas en todo esto? Esto no tengo ni idea. Es que debería de haber un dibujo de algo en algún lado que me ayudara. Vale, este ya lo veo, ¿no? No. No, vale, vale, vale. Hay tres dibujos diferentes. O algo así, sí, 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 sí. Entonces está el de este para el lado, el de este para arriba y ninguno, vale. Probemos con este. Este primero, por ejemplo. Entonces esto sería así. Y no sé si me ha quedado muy allá, pero sí. Sí. Exacto. Y ya nos quedan dos más. Este.
Este iría para abajo. Supongo que estoy así bien. Y este iría para aquí. Para aquí al lado. No. Me he puesto mal. Juraría que no. Que está el círculo gordo arriba. Eso digo yo, hija. Esto así. Este hacia abajo. Espérate, a lo mejor el orden. Y este para arriba. El orden en el que está. El orden también será importante. Este primero. Este segundo y el último el otro. Sí, es el orden. Bien, y ahora ya solo queda este. Y este va primero. El segundo va esto. Y por último el de arriba. Y ya tendríamos por lo menos el chisme este. Digo yo, que no se irá volando también. O a lo mejor también se va volando. Y este va aquí. Sí. Se apochó. Y sí, y se fue. ¿Alguna cosa más que quede por aquí? No parece. No, no parece. No, no veo nada de nada. Vale. Tengo el cacharro este aquí. Ah, mira, aquí está la radio. ¿Y dónde saco el cable? Falta el cable. Aunque me cuenta nada más que el amplificador. Ah, vale, que lo tengo que poner. Vale, el amplificador va ahí. El cable va también por acá. Pero no. Ahí va. La radio ya estaría puesta también. Exacto. Me falta la antena parabólica y el cable. Pero no sé dónde podemos sacar lo que nos falta. Porque por aquí no veo nada. Y de dónde hemos venido. Cable. Aquí ya no hay. Antes había, pero ya no. ¿Y si me cambio? No, ya no me deja coger los botes ni nada. Me puedo pasear. Pero no. No es aquí. No, no. No parece que aquí haya que aprovechar más nada. A
Entonces, ¿dónde estarán? Escondidos, eso está claro. Están escondiditos. A ver, por aquí no se ve nada. Todo muy pocho. Uy, a lo mejor puedo construir la playa. Aunque antes tendré que encontrar algunas piezas. Sí, eso sí. No veo nada, no encuentro nada. Algo tiene que haber en algún lado. Necesito crear un sonido, necesito un amplificador, un cable y la antena. No puedo ir hacia la izquierda, no veo ningún caminito por ahí. No veo nada con lo que interactuar. Porque se veía que era una serpiente el cable. Así que, ¿verdad? Esto es un cable. Vamos a ver si podemos aprovechar por aquí algo. No podemos interactuar con nada. No veo nada con lo que interactuar. Por aquí. Sí, por aquí sí, vale. Por aquí sí. En fin, yo digo, en algún lado tiene que haber. Ah, aquí. Aquí está la serpiente, cabrón. Hemos desbloqueado el logro de Team Naturalista. A ver, ¿esto para qué es? Para cortar. Se supone que tenemos que cortar el que... A ver, ¿cómo va el tiempo? No, no soy yo tan rápida. Ostris. Está gracioso, pero... Madre mía de mi vida. Lo he conseguido. Vale, está bien. Ya tenemos la serpiente. Cable. Y ahora, aquí, ¿qué pasa? En un programa de televisión muy triste, vi que una gran piedra caía en tu planeta. Vale, gracias. A partir de entonces todo empezó a cambiar. Unos mecanismos invadieron el gran árbol. Y los cambios también afectaron a Chataferro. Pórtico. Ok. Por Dios, esto es mi antena. Esto... ¿Cómo se supone que...? Vale. Vale. No he conseguido nada. Qué buena mano, hijo. Y aquí tengo que hacer también alguna cosa de esta. A ver dónde va cada cosa. Demasiado grande. No llega.
Qué va, me faltan piezas aquí. Este es más complicado. No se reinicia solo. Venga, venga, venga. Es que este no me termina de llegar ahí. Y aquí sobra. Venga, venga, que sí. Que lo saco, sí. Ah, toma por saco. sal corriendo igual. Supongo que ahora ya está más contento. Ah, no, nos cuenta la misma historia. Pues ya estaría, supongo. Por ahora las zonas están siendo solo... Haz el puzzle que toca y ya. Que es para conseguir las cuatro piezas, que ya las tenemos. Y por eso supongo que se ha iluminado. O porque hemos conseguido otra cosa. Una colección también. Hemos conseguido colección. Pero ya tenemos todos los elementos. Tenemos que ir de vuelta. De vuelta. A donde está Eche pegando porrazos. Para ver cómo le afecta lo del cachisme que vamos a hacer. Que esta muchacha es una manitas. Mira, ahí está todo montado. Apicóptero 2.0. Porque antes de que se rompiera era el apicóptero. Hemos hecho una versión más chachi. De ataque sonoro. Ah, vale, que tengo que darle yo. Pero si yo soy yo la que se está cargando al final. El planeta con la cacharra esta. Me lo estoy cargando todo. Solo que le habían añadido. Sí, todo. Final feliz. Logro desbloqueado, final feliz. Mientras intentaba librarse de la forastera misteriosa, la chica no se dio cuenta de que había destruido todo lo que... Y por supuesto no esperaba ver algo tan bonito detrás. Los guardianes le contaron que el tótem en realidad es un reliquia capaz de salvar al pez y devolverle su auténtica forma, pero para conseguirlo necesitaba la última pieza. ¿Y por qué hicisteis todo eso? Ahora la chica tiene que despedirse de su amigo. Pero no puede. Pero Cubus aparece por su propia voluntad. Y se sacrifica por el bien común. No hace falta que lo haga ella. Ya se encarga de hacerlo solo. Pero en serio, ¿por qué empezó todo esto? Finally. Por fin el planeta pez queda libre de la opresión del mecanismo. La cara del pez. Los guardianes han cumplido su destino, que era dar por saco hasta que la niña pudiera hacerlo. Y ahora todas las criaturas pueden vivir felices en este planeta pez con la chica. Dios, la historia es muy mala. Pero, ¿qué fue de la forastera? Me hace gracia que no sabemos... Pero lo ponen femenino. Cuando pasó algún tiempo y parecía que todo se había olvidado, porque no vino dando martillazos, la tranquilidad de la chica se vio alterada una vez más por la aparición de la forastera. Pero esta vez no parece estar enfadada. Vine del futuro para guiarte hacia tu verdadero destino. Si te hubiera pedido que destruyeras el motor sagrado, nunca lo habrías hecho. Claro. Explicar las cosas nunca fue una opción. Ahora te toca a ti hacer lo que acabo de hacer yo. Que... Ajá, ¿y tú qué vas a hacer entonces?
A veces el verdadero logro del héroe no requiere el valor ni orgullo, sino ser capaz de destruir las cosas estropeadas a las que tanto cariño le hemos cogido, algo así, porque no se lee bien. Hace falta ser muy valiente para destruir las cosas que aportan bienestar. Pero a veces un héroe no se queda sin cuatro. Y cuando llegue ese futuro mejor, esos héroes siempre hallarán la paz, sí, claro. Madre mía. Y ahora ya esta por fin se queda tranquilica. Ha cumplido su propósito. Y la a la que ha mandado al pasado será la que le quite la maquinita a la otra. Lo que no sé es por qué espera a que eche la cosa sentadita. Y hasta aquí. Puede atascarnos con cosas súper tontas y... y pelearnos con cosas súper fastidiosas. ¡Hemos llegado a los créditos! Váyatela. Pero bueno, normal que atascarse en un juego de puzzle algunas veces, aunque sea algunas veces por tonterías, como que no entiendes bien hasta dónde llega el puzzle o qué puedes o no puedes hacer. Pero la historia es súper tonta. ¡Dios! ¡Qué historia más tonta! Y encima, letras blancas sobre fondo claro. O sea, el que lo hizo no estaba pensando en subtítulos. Y el que le puso los subtítulos el color no lo probó. Pero bueno, aparte de eso, el juego es muy bonito. O sea, está entretenido. Lo que te va, los puzzles, todo el mundito es muy loco. Y eso está chulo. No sé, a mí me gusta eso. Y el arte es muy bonito. Pero sí, le podían haber dado un par de vueltecitas a un par de cosas, como la historia y las letras, porque la verdad es que no entendí una papa. O sea, ¿por qué se lo pusieron en primer lugar? Ah, es que se pelearon, se llevaron los cachos. Son unos desgraciados. ¿Por qué se tienen que llevar nada? No entendí muy bien esa parte. Pero bueno, no importa, porque la cosa era hecha un buen ratico. Hasta la tarde, muy tranquilita. Supongo que, pues eso, es un... estropearse el final, a lo mejor la gente no le apetecía o lo que sea, pero no pasa nada. Pues esto se queda aquí guardadito por si a alguien le pasa lo mismo que a mí, se atasca o lo que sea. Y más adelante se queda guardado en YouTube, por supuesto. Que, por cierto, ya tenéis subida la primera parte, próximamente la segunda. Y si no me equivoco, está la tercera y también ya más adelante también. Pero vaya, antes de que se... O sea, quiero decir... Está un par de semanitas en Twitch antes de pasarlo a YouTube. Porque, bueno, pues también está aquí, ¿para qué tenerlo en tantos lados? Pero eso, está gracioso. Estaba pensando, digo, si lo terminamos muy pronto, si acaso pues nos pasamos a los arc. Pero nada, os lo dejo para mañana. Tengo muchas cositas que enseñaros porque no enseñé nada la semana pasada y he avanzado en el nivel, sí, también. Pero sobre todo he avanzado en tema de logro. Claro, he estado rascando un poco más, pero claro, también he avanzado en la historia, en el nivel. Tengo también alguna cosita ya lista, preparada, pero no sé cuándo saldrá el artículo. Puede que tarde en salir, pero vaya, la idea de cuando lo escribí está ahí y lo vayas a comprender en cuanto lo veáis. Y bueno, y nada más. Hasta la cosa muy tranquilica. Pero lo hemos terminado, que es lo importante. Que estaba yo ya sufriendo. Hemos tenido que mirar la chuleta poco. Menos mal. Y nada más, pues lo vamos a ir dejando por aquí, como ya os he dicho. A ver qué traigo la semana que viene. A ver si consigo plantear alguna cosita. Y a lo mejor que no sea tan tranquilita, ¿no? Y nada más, gente, muchísimas gracias por estar ahí, por vernos, por apoyarnos. Y ya sabéis, cualquier cosita, nos tenéis en redes, nos tenéis en Patreon, nos tenéis en un montón de sitios. Solo tenéis que preguntar y, bueno, y pasar por la web, lo que sea, y tenéis los enlaces y tenéis de todo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.